mi primer amor. Yo solo quería que Julie Baker me dejara en paz. Todo empezó el verano del 57, antes de empezar el segundo año. Ya llegamos. ¿Qué les parece, niños? Me gusta este lugar. No está mal. ¿De qué color es mi cuarto? Espera y lo verás. Hay que entrar. Oye, Bryce, amigo mío, ¿por qué no me ayudas a descargar las cosas mientras las mujeres van a la cocina y nos preparan algo de comer? Claro, papá. Para mí fue el principio de lo que sería más de media década de estrategias de evasión e incomodidad social. Hola, soy Julie Baker. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No quiere ayuda? No, ahí hay cosas valiosas. ¿Qué tal esto? No. ¿Por qué no te vas a tu casa? Tu madre debe estar preocupada. No, sabe dónde estoy. Me dio permiso. No tardé en darme cuenta de que ella no entendía indirectas. Tres personas aquí son demasiadas. No me molesta. Ninguna indirecta. ¿Empujamos esta juntos? Bryce, ¿no deberías ir a ayudar a tu madre? ¿Eh? ¡Oh, sí! Ella era imparable. Iba a decirle que se largara cuando pasó la cosa más rara. No podía creerlo. Ahí estaba tomado de la mano con esta extraña niña. ¿Cómo me metí en esto? Vaya, hola. ¿Ya conociste a mi hijo? Ajá. Finalmente, hice lo único masculino que podía hacer a los 7 años. Sin embargo, mis problemas no iban a terminarse. En cuanto entré a la clase de la maestra Gelson... Estaba claro, la escuela no sería un santuario. Oye, Bryce, ¿y tu novia? Estaba marcado de por vida. Oye, Bryce, ¿cuándo se piensan casar? Mi primer año en el pueblo fue un desastre. Y los 3 siguientes no mejoraron. Pero finalmente, en 6.º grado, decidí actuar. Tenía un plan. ¡Cherry! ¡Cherry, espera! Hola, Bryce. Invité a Cherry Stoltz a salir. Yo quería invitarte a ver una película. Para poder apreciar lo brillante del plan, tienen que entender que Julie siempre odió a Cherry Stoltz. Nunca entendí por qué. Era linda, amigable y tenía mucho cabello. Primero, mi mamá no me dio permiso. La idea era que Cherry almorzaría conmigo. Tal vez caminaríamos juntos un poco y, con suerte, Julie perdería el interés. Pero no me dejará usar pendientes hasta los 16. Qué lástima. Y Melanie quería perforárselas, pero claro que su mamá dijo que no. Entonces, hizo un drama y arrojó su disco de Johnny Mathis contra el piso. Y la castigaron y ahora no va a poder venir a mi fiesta de pijamas. Mi plan parecía ir muy bien. ¿Qué vas a hacer para tu proyecto de ciencias este año? Así era hasta que mi supuesto mejor amigo, Garrett Einbinder, se interesó en Cherry también. Pensaba mostrar cómo la orzuela reacciona con diferentes acondicionadores. Es fascinante. La lealtad se dio ante el deseo y el traidor de Garrett le dijo a Cherry lo que yo planeaba. ¡Cretino! No lo tomó bien. Julie se enteró de todo y muy pronto volvió a verme con esos ojos. Pero ahora era peor. Empezó a olfatearme. Así es, olfatearme. ¿Por qué hacía eso? Mi único consuelo era que el siguiente año sería diferente. La secundaria, una escuela más grande, tal vez estaríamos en salones diferentes. Y finalmente, se terminaría. La primera vez que vi a Bryce Lowski, me volví loca. Fueron sus ojos. Algo en sus hermosos ojos. ¿Empujamos esta juntos? Su familia acababa de mudarse al vecindario. Oye, y yo fui a ayudarles. ¿No ibas a ayudar a tu madre? Llevaba con ellos 2 minutos cuando su papá lo envió a ayudar a su mamá. Era obvio que no quería ir. Así que fui a alcanzarlo para ver si podíamos jugar un poco más antes de que se metiera. Y cuando me di cuenta, me tomó la mano y me miró a los ojos. Mi corazón se detuvo. ¿Podría ser? ¿Sería este mi primer beso? Pero su madre salió. Vaya, hola. Le dio tanta pena que sus mejillas se pusieron rojas.
Me fui a la cama pensando en el beso que pudo ser. Estaba claro que sentía algo por mí, pero era demasiado tímido. Mi madre dijo que los niños eran así. Así que decidí ayudarlo. ¡Bryce! ¡Estás aquí! Le di muchas oportunidades para superar su timidez. Para el sexto grado, ya había aprendido a controlarme. Pero Sherry Stolz se hizo presente. Sherry Stolz no era más que una quejumbrosa, bocona, traicionera. Pura imagen, sin sustancia. Y ahí estaba, de la mano de Bryce. ¡Mi Bryce! El que tenía guardado mi primer beso. Mi solución fue ignorarlos. Sabía que un muchacho del calibre de Bryce se daría cuenta de lo vacía que era Sherry Stolz. Duraron una semana. Terminaron en el recreo. Ella no lo tomó bien. Ya que Bryce no estaba en sus garras, empezó a ser más amable conmigo. Hola, Julie. Hola, Bryce. Era tan tímido, tan lindo, y su cabello olía a sandía. No podía evitar olerlo. Pasé todo el año oliendo en secreto la sandía y preguntándome si algún día me daría mi beso. La secundaria sí que trajo muchos cambios, pero el más grande no pasó en la escuela, pasó en la casa. Mi abuelo vino a vivir con nosotros. Mamá decía que se quedaba así porque extrañaba a la abuela. Y no era algo de lo que el abuelo hablaría conmigo. Para ser honestos, nunca hablaba de nada conmigo. Hasta que un día Julie apareció en el periódico local. Oye, Bryce, ¿podemos hablar? ¿Qué? Siéntate, hijo. Cuéntame de tu amiga Julie Baker. Julie no, es muy amiga mía. Oh, ¿y por qué no? ¿Por qué quieres saber? Es que Julie no salió en el Mayfield Times por ser una pequeña Einstein. No, salió en la portada porque se negó a bajar de un árbol de sicomoro. Julie Baker y ese estúpido sicomoro. Siempre pensó que era un regalo de Dios a nuestra esquina del universo. Oye, Bryce, ¿quieres subir al árbol conmigo y mis hermanos? No, gracias. Bryce, ven conmigo, es divertido. Se puede ver todo. No puedo. Mi papá me necesita para arreglar algo. Lo que me faltaba. Subir a un árbol con Julie Baker. Sería lo mismo que en el segundo grado. Bryce y Julie sentados en un árbol. Hubiera preferido comer habichuelas el resto de mi vida. ¡Está a tres calles! ¡Una menos! ¡Está a una calle! Qué información tan importante, ¿no? Sí, odio que lo haga. Me gusta pensar que hay posibilidad de que no aparezca. Creo que el árbol se ve particularmente hermoso con esta luz. ¿Tú no? Si por hermoso quieres decir muy horrible, pues sí, es la verdad. Te falta agudeza visual. Siento lástima por ti. ¿Agudeza visual? ¿Agudeza visual? ¿Dicho por una chica cuya casa era la broma del vecindario? Tenían arbustos en las ventanas y hierbas por todos lados. A mi papá le molestaba. Oh, sí, ahí está. El albañil cree que es pintor. ¿La camioneta no es lo suficientemente fea? ¿Tiene que hacerle una pintura? No, hace paisajes. Los vende en la feria del condado. Dicen que son hermosos. ¿Paisajes? Voy a hacer un comentario. El mundo sería mucho más bello si se preocupara por el paisaje de esa pocilga que llama jardín. Ah, lo siento por su esposa. Se casó con un soñador. Y por eso uno de los dos siempre será infeliz. Ah, sí, perfecto. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Lo mucho que le molestaba el jardín.